Frank Chori, ¿cómo estás, hermano? Déjalo, voy a bajar un poquito el volumen de la música. Ahora sí, muchachos, ¿cómo están todos? Frank Chule, ¿cómo estás? Recuerda que sí, hay actualización dentro de 30 minutos. Es cierto que Centeno es tu sucesor. Ahí está, Mr. Centeno, muchachos. Esperen un poquito. Este va por aquí, pues ya está. Ahora sí, muchachos, vamos a compartir el directo. 19 personas directas entre Facebook y YouTube. David Alcántara. Hola, ¿cuándo dice la guerra? Muchachos, la guerra ya está a punto de iniciar. Queda poco tiempo. Acá está. Prácticamente queda 6 horas para empezar la guerra. Así que ya estamos preparadísimos para esto. Dice Andrés Ariel. Hola, Jeffrey, hola. Saqué a Trajano. No me aguante. Mañana vamos a ver cómo desempeñan este. A eso, hermano. Felicidades, Andrés. Rock Palomo, ¿qué pasó con Toma? No, Toma, güey, ya está vetado por mí ya. Ex amigo. Facio Robles. Hola, Jeffrey, ¿cómo estás, Facio? ¿Qué equipamiento mejoraste con lo nuevo? Ah, bueno, mejoré 5 equipamientos. ¿Vale? Mejoré 5 equipamientos. Ahora los muestro. Adrián Omar, ¿cómo estás, Adrián? Muchachos, queda prácticamente 27 minutos para que se haga el reset, ¿eh? Harley Hernández, ¿cómo estamos, hermano? ¿Eh? ¿Cómo están, muchachos? Uy, ay, ay, la gente no para de comprar, muchachos. La gente no para de comprar. ¡Ay, miércoles, papi! ¡Sí! ¡El putito! Muchachos, he visto un montón de cofres dorados, ¿ah? ¿Eh? Un montón de cofres dorados he visto. Así que se imaginan cómo va a estar esta guerra, ¿eh? Bueno, primero voy a responder uno por uno por acá. Por acá me habló Frank Echauri, ¿vale? Vale, les voy a mostrar mi equipamiento, los equipamientos que he mejorado con esta actualización. He mejorado los equipamientos que me dan salud, ¿vale? La pechera, mira, la pechera me da defensa, ¿vale? Las piernas me dan salud, las botitas, y he mejorado dos accesorios. ¿Por qué dos accesorios? Porque me dan salud los dos. Por ejemplo, los accesorios de acá de. El cuernito. Ah, no, este no, este no. El cuernito Trajano. El cuernito, lo tengo acá. Y tengo el anillo de Shang-Chi. Salud de tropas, todo lo que es salud y parte del set que es el pechero. Eso he mejorado. Dice Darkness, ¿cuándo la guerra? Hermano, la guerra queda 6 horitas. 6 horas para la guerra. Voy a empezar directo cuando empiece, ¿vale? Cuando empecemos todo, voy a empezar a hacer directo. Vale. Aquí estamos, muchachos. Estamos igualmente en una de las etapas. Bueno, la última etapa, que es de las cabezas. Eso. Los que tienen más cabezas ganan acá. Vale, así que hay que terminar rápido. Ya compramos todo. Me sobran 60.209 monedas. Así que ya se compró todo. Va. Está todo listo. Quiero que sepan igual que sacamos la sexta marcha. Somos hartos, muchachos. Somos más de 8 con 6 marchas. ¿Ah? Facio Robles, voy a madrugar para ver ese. Gracias, hermano. Muchachos, mira, acá estamos nosotros, más que nada.
Algunos, o sea, porque la otra mitad está guardando bárbaros por un lado. Vale, aquí estamos. Mira, acá está Mr. Las. Otra taleguita. Por acá andaba taleguita. Acá está taleguita, muchachos. Acá está Mr. Demon, alias Marduk, Maverick, muchachos, Collider. Uf, muchachos. Aquí estamos todos, ¿ah? Mi tecnología de cristal, Daniel. Les muestro ahora. Mi tecnología de cristal va así. Para que vean. La verdad, no planeaba subir arcos mejorados a 9. Un tremendo cagazón ahí que hice. ¿Vale? ¿Por qué tengo cagazón? Porque yo agarré, apreté rápido como no sé, bien apurado como weón. Y la cagué, pues. Gasté cristales. Tenía que dejarlo en 7 nomás. Pero ahí lo tengo, muchachos. ¿Vale? Guardé mis misiones de baluarte, los guardé para Federico. Mira, guardé para Federico. Acá están los baluartes. Y acá está el baluarte de Federico. Lo guardé para esta expansión de marcha. ¡Uy, ay, ay! 15%, muchachos. ¡Uy, cómo va a ir esa marchita, muchachos! Ajá, dice. ¿Irás por las 7 marchas? Posiblemente, si es que eres necesario, si es que no, no. Ya está, muchachos, está directito. Queda pocos minutos para la guerra. O sea, pocos minutos para la actualización, ¿ah? ¿Eh? La actualización es a las 6 UTC y la guerra es dentro de 6 horas. Les presento nuestros enemigos. Acá están nuestros enemigos, muchachos. Muchachos, ya estamos aquí ya. Y bueno, que sea todo lo mejor, muchachos, ¿eh? Esperemos que salga todo bien. Vamos a pelear contra ellos. Rob Beltrán, reportándome ya listo para la guerra. Eso, Beltrán, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué marchas utilizarás, Daniel García? Ahora les muestro. Errático, mi rey, ¿cuántos dólares llega? No se dice eso. Luis Armando Centeno, ya duérmete, pinche loco. Centeno, futo. Así que, muchachos, bueno, mis marchas son estas. Estas son mis marchas. Jeffrey, recuerda que apagaron. Sí, van a apagar los servidores. Por eso hice ese directo ahora. Eso, muchachos. Estas son mis marchas. Chanyu Cao Cao. Saladino Onda. Chandra Mejme. Neveski Guillermo. Atila Takeda. Trajano Mulan. Ah, el top de alianza. Le muestro ahora. Les recuerdo que, bueno, tenemos más poder, solamente que mandé a un grupo de 10 jugadores a otra alianza, porque van a pelear en otra alianza. Top de poder, ahí está. Este es el top de poder. Muertes de alianza, acá está. El top 1 y el top 2 somos del mismo campamento. Individuales en muerte, aquí estamos. Poder individual. Ahí estamos.
Aquí está el poder individual, muchacho. Uy, va a estar buenísimo. Y eso. Gracias, Facio Robles. Ah, sí, mi amor, mira, muchacho, se viene a llamar a Guadalupe Romo y mi novia me dice, no te olvides ir a recolectar. Ya, vale, amor, listo. A ver, vamos a recolectar entonces, vamos a recolectar. No hay oro, tampoco hay oro. Vamos a ver por acá. No hay comida, tampoco hay comida. No recolecto, ¿ve? El destino no quiere que recolecte. Papi, sí, está en mi reino, Radicón. Uy, que me atacó. Mira, me atacó Papi Sid aquí. Ahí está Papi Sid. Y acá está. Estamos igual. Ahí está Papi Sid igual. A ver quién me atacó. Uy, hace una hora, dos horas. Uy, muchacho. Me tienen ganas, mira, me tienen ganas que me atacan. A ver, vamos a ver. ¿Quién tiene más poder? Él tiene más poder, ¿no? A ver cómo va. A ver. Mira, mira, un coreano me atacó, ¿verdad? Un taca-taca. Uy, mis aliados me lo están violando acá abajo. ¿Cómo está Ricardo Velas? Exacto. Me atacó sin calzón, muchachos. Sin calzón. Pero bueno, muchachos. Ahí estamos. Nuestro servidor se apagará en 15 minutos. Muchachos, tenemos 15 minutos de directo con ustedes. ¿Ah? Acá nuestro amigo Demon va a trazar rally a la puertita. 6 minutos, o sea, 6 minutos, 6 horas. Así que eso. Muchachos, mañana no se olviden, mañana va a ser directo de guerra. ¿Ya? Directo de guerra, muchachos. Vamos a ver si es que podemos ganar nuestra zona 5. Y nuestros aliados igualmente van a pelear acá. Acá igual van a pelear nuestros aliados. Ricardo Velás, 6 horas, hermano. 6 horas para la guerra. 6 horitas para la guerra. Así que, muchachos, no se olviden. Tenemos guerra a las 12 UTC. ¿Vale? Va a ser directo a través de Zeus, Papi Sid y
quien les habla acá, Jeffrey. ¿Vale? Van a poder ver la guerra en vivo directo desde tres YouTubers, o sea, de tres cámaras. Vale. No voy a dormir ahora. Yo voy a dormir para entrarme a las 8 de la mañana, o sea, a 7 de la mañana, que serían las 11 UTC. Ya te suena ser pacífica. El rompecabezas, me dice, mira. Eso, muchachos. 15 minutos se reinicia. La guerra es a las 12 UTC, muchachos. Eso, Ricardo Vela, muchas gracias. Tiago, no dije nada de... ¿Qué grupo? ¿Qué grupo? Rubén Arteaga, Luis Enrique Avilar, dice acá, no. Eso, muchachos. Ya falta poquito y aquí estamos reunidos ya. Vamos a ver cómo están nuestros aliados. Nuestros aliados igual, ¿ah? ¿Eh? Se están poniendo bonito acá. ¿Quién está acá? Uy, muchachos, qué bonito. Mira, acá está el rey. Acá están nuestros álidos, como dice un enfermo por ahí, álidos. Y acá está el team, muchachos. Este team va a reventar cabezas. Acá está Mr. Socran, de todo. Y eso, muchachos. Claro que sí, Daniel García, directo de Tomagüey. Osvaldo, ya duérmete, es tarde. Ya vamos a dormir, ya vamos a dormir. ¿Qué fue con la tóxica de Tomagüey? No, tóxica de Tomagüey anda por ahí. La verdad. La guerra, Remy Zambrano, es a las 12 UTC. El grupo del juego, Tiago, a ver, Tiago. Dice, se me pidió el PDF también. Ahora sí creo que son todos. Posta, yo pensé que era mexicano. No. Es peruano. Sí, soy peruano, pero vivo en Chile. Hay guerra en su corazón. Ay, Dios mío. Que escribe, no, muchacho, pasa que tu abuelo es tóxico, muy tóxico, pero no quiero hablar de eso. Por tóxico, en resumen, revisaron, por tóxico. Muchos en el reino lo odian por eso, incluyéndome yo ya, ya no lo paso ya. Y eso es todo. Oh, a ver los enemigos cómo están, ¿vale? Vamos a ver los enemigos cómo están. A ver cómo están los enemigos, a ver. Uy, los enemigos igual están formados. Ya, ¿eh? Ballenita a la vista. Mira. Están formados los enemigos. Vamos a probarlo. Javier, postio. Mijal Wiga. A ver. No la tengo robo, tiene guerra. Por ahí está Mijal Wiga, muchachos. Mijal Wiga. Se ve bonita, ¿eh? Se ve bonita. Dice, hola, buenas noches. Una pregunta, ¿algún consejo para iniciar el juego el de Hero Vikingo? No, no. Al iniciar el juego, la verdad que ni Brian Sankin, la verdad ni me acuerdo qué civilización escogí para iniciar el juego. Te lo juro, ni me acuerdo. Hace muchos años pasó eso.
que ya no ni me acuerdo, perdón, te digo de verdad, ni me acuerdo cómo empezar el juego. Bueno, ahí está la Hagwega. Sí, voy a sacar el talento especial, ya saqué otro casco ya, pero voy a construir otro, porque para refinar es una locura. Miren. Ya tengo un casquito ya. Pero voy a construir otro casco de Kagan. Uy, muchachos, tenemos enemigos a la vista. Vamos a darles a todos estos pendavis. Ahí vamos a ver el otro lado. Vamos a ver acá. Vale, llegó un enemigo. Ah, esto nomás. Kevin Sancha, Ber Nevesky, no. Chanju Nevesky y Attila Nevesky, los dos son buenos. Porque la verdad no, Ber no, hermano. Puede ser Attila Nevesky y Chanju Nevesky. ¿Por qué? Porque Attila te ataca, tiene contraataque, o sea, para el guarmeo. Por esa razón se quería usar Beltrán, reemplazar a Attila. O sea, se quería usar Beltrán como rally tanque, caballería, pero... Ahora que está Attila Nevesky, no muchachos, Attila Nevesky. Pero para hacer harto daño y reventar harto, Chanju Nevesky. Si para el próximo creo que te toca con el 1950 se llega a León. No sé, hermano, depende. ¿Cuándo es la lucha? Slash, la lucha es hoy día, jueves 12 UTC. Va a estar buenísima. Jeffrey T, claro que sí, Carlos, tengo los talentos, hermano. Yo la uso acá, ahí te los pongo porque sacas una foto, hermano. Ahí está, hermano, te lo toco. Ahí están los talentitos de mi Hadwiga. Alexito, tienes que tenerte 5 de Reina, hermano. No puedes mirar con 100 millones. Y aparte, hartas muertes y una serie de comandantes con equipamiento. Full water. No quiero decir esa palabra, hermano. En cuanto a la guerra empieza en 6 horas. Edison Ruiz, ¿cómo estás, hermano? La noche sí, empate aburrido, le dije. Queda 5 minutos para el resto, muchachos. Y el directo se termina, ¿vale? Ahí está el cañón del ocaso. Y el cañón perdido. Va a estar buenísima esta guerra, no se lo pierdan.
Tomahuey, no, Tomahuey está desterrado, o sea, ni me mencionen por Tomahuey porque para mí ya no existe ese hombre. Uy, qué rico recurso. Recursito, uy, qué rico. Esta va a ser la guarnición enemiga, ojo con esto, va a ser la guarnición enemiga. No, esta no va a ser guarnición. No, 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 falta 6 horas, muchachos. Ahora, mira, queda 3 minutos para que el servidor se cierre. Ahí está, ¿eh? Puse el dedito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Uy, qué rico! ¡Harta comida! ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Uy, ay, ay. Tampoco hay recursos, ¿no? Vamos, muchachos, se sigue explorando. Lo tuyo tú, en tus sueños, en tus sueños, ahí está, soy un huevo, doctor. No. Así que pues, ahí estamos ahí, a la que se enfrenten mañana. La busa enemiga mañana. La busa enemiga mañana. Mañana vamos a divertirnos, muchachos. Ahí estamos, vamos a divertirnos mañana. ¿Cómo veo al enemigo? Será interesante pelear con ellos, no quiero decir muchas cosas. Se apagará, muchachos, se apagará el servidor. En un minuto. Se apagará el server. Uy, qué rico, uy, qué rico. Se apagará el server en un minuto. Uy, qué rico, uy, uy, ya. Punto de muerte, tengo esto, muchachos. Ahí está, un minuto, muchachos, se acaba. Un minuto, un minuto. Muchachos, terminamos el directo. Se cuidan a todos, un fuerte abrazo. Los veo mañana a las 12 UTC. Empieza el directo. Vale, 12 UTC, muchachos. Sí, la skin de Zeni sigue. Muchachos, 12 UTC mañana. Aquí estamos, ¿vale? Se cuidan a todos. Bye, bye. Se termina el directo. Me va a sacar el juego. Chao, chao. ¿Eh? Listo, muchachos. Se la cuidan. Nocturno, YouTube, para ti un beso en el culito. ¡Oh! Ya. Nos vemos.